Nos quedan 2 chicos más por conocer. Vamos a llamar al siguiente. Él es nada más y nada menos que el técnico. Ingeniero mecánico, pero no cualquier mecánico, es mecánico industrial de profesión, 39 años de edad y una estatura de 1.74 centímetros. Su experiencia se mide con aceite sin importar el motor. 40 años en reparación, sin reparar ni siquiera uno. Dale, que lo vamos a jugar. Sabe que lo vamos a todo, pero no pasa por aquí. Le dicen, me lo arregla o me lo jode. Él es nada más y nada menos que el mecánico. Mecánico industrial. Dice que con esa llave, chicas, la va a castigar. Dice que su herramienta le sirve para todo. Así que, chicas, tranquilas. Ok, ahora vamos a conocer a la sensación del momento. La sensación para todas ustedes, chicas. Prepárense, porque si ustedes creyeron que ya lo vieron todo y que ya tienen a la vista a estos galanes, viene el mejor. Viene el más papacito, que hasta a mí por rato me dan ganas de llevármelo para mi casa. Así que, chicas, por favor, tranquilas, abuelita y mamacita, por favor, cálmense, que es muy peligroso. Con ustedes, nada más y nada menos que el reggaetonero. Él viene desde las entrañas del reggaetón y es fundador del reggaetón de los 40. Su mayor éxito es Está Rica Ahí. Le ha producido a cantantes importantes e internacionales como Ok. Y abuelita, tranquila, abuelita, tranquila, 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 abuelita. No se emociones, abuelita, no se emociones. Este reggaetonero, el abuelito, ha tenido suerte. Ha bailado con cada una de las chicas. Uy, mamacita, cuidado. Y por último, el bomboncito que lo mueve así. Ok. El reggaetonero. El abuelo reggaetón. Y no es todo, porque hoy viene con todo. ¡Miren! Aunque sea la última que haga, dijo, porque ya los pulmones no le dan para más. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Chicas, ya tienen ustedes. Pregunta para ustedes. Ya tienen ustedes con sus miradas esa persona que ustedes han estado buscando toda su vida. ¿Será que la encontrarán esta noche? Porque tienen muchas opciones, desde cantantes, bailarines, profesionales, salvavidas, bomberos, policía, tienen de todo tipo, millonarios. Y hasta quien le puede curar su corazón. Niñas, esta noche ustedes son las más afortunadas. Porque entre todos ese montón de hombres que están ahí, ustedes pueden encontrar al mandilón que ustedes van a controlar y manejar toda su vida. Así que ahora, lamentablemente, chicas y chicos, lamentablemente, dos de ustedes hombres y dos de ustedes chicas, empezando la tarde, tendrán que decirle adiós. Lo siento, pero son demasiadas y demasiados. Y estas chicas dijeron: me gustaron, pero hay uno por ahí que otro que no me interesa y no quiero que me vaya a arruinar mi tarde. Así que no sé si serás tú o tú o tu vaquero, enfermero, el millonario. No lo creo. Yo si fuera una de las chicas, yo me lo dejo. O usted mariachi, usted policía, bombero, stripper, salvavidas, doctor, militar, mecánico y reggaetonero. Uno, mejor dicho, dos de ustedes, las chicas, los van a eliminar. Los van a sacar porque no les interesa tener nada con ustedes. Y también ustedes, chicas, los hombres en venganza se van a desquitar. Serás tú o tú o tú, o tú, o tú, o tú, o la negrita, o la gatuela, o tú, o la sugar lady, la sugar mami, la fresita, la abuelita, la mamacita o la bomboncito. No sé quién de ustedes, pero estos hombres canallas, inútiles, pero mandilones, se van a desquitar con ustedes. Así que cuidado con su elección, chicas, porque si ustedes eliminan a dos de esos hombres, los más ricos que hay, después se pueden lamentar porque van a decir: ay, me quedé con este, yo quería aquel. Así que piénsenlo bien. El voto es individual. Así que yo le voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿quién no le ha parecido como una probable pareja? No. Pueden votar por cualquiera de ellos. Yo voy a pasar preguntándoles. Así que mírenlos bien, mírenlos, mírenlos bien. Desde aquí, esta es la mirada que tienen estas chicas. Ahí pueden ver a cada una de estos prospectos de hombres. Piénsenlo bien, chicas.